Vamos a leer una porción de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Hoy estamos de fiesta con Jesús, amén. Cada día que nos levantamos estamos unidos con Él porque nos da la oportunidad de estar delante de su presencia, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Salmos 3:3. En el nombre de Jesús dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar, hermanos. La prédica estuvo muy bonita y yo siento que esto nos ayuda a que hagamos de la mejor manera. Ahí sí que darle la alabanza al Señor, amén. En el nombre de Jesús, vamos a cantar el primer coro que dice, estamos de fiesta con Jesús, aleluya, gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis labios alzaré. Alzaré mis manos a tu nombre, Señor. Alzaré mis manos a tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán, que así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Un
unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Voy a decirle al mundo entero el gran Dios que tengo yo, incomparable, inigualable, nada puede semejarse a Él. Todas sus virtudes y sus atributos hablan de la esencia de su poder. Nada en el mundo lo puede igualar. Nadie en el mundo es como Él. Único Jesucristo es único. Reconocemos su divinidad y nos postramos delante de Él. Toda su esencia y su autoridad para salvarnos vino a demostrar en su gloriosa manifestación, donde el Verbo allí se encarnó. Él solo es uno, uno no es, el Dios de antes, de ahora y después. Toda su esencia en su nombre está. Es Jesucristo, mi Dios de poder. Único Jesucristo es único. Nadie en el mundo lo puede igualar. Los atributos que solo son de Él. Único Jesucristo es único. Reconocemos su divinidad y nos postramos delante de Él. Omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el eterno presente, nada en el mundo puede tener los atributos que solo son de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe de ti, santo eres. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres.
fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por permitirnos alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias por este tiempo, amado Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Padre Cristo, amado, Dios me los bendiga a cada uno. Bendiciones en esta madrugada preciosa que el Señor nos está permitiendo por su misericordia, por su mucho amor, ¿verdad? Damos las gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, que pues están unidos en, decimos en el espíritu, ¿verdad? Y en verdad, yo creo sin duda de que de parte del Señor, mis hermanos, de que los encontramos acá, ¿verdad? En este propósito siempre de mantener esta comunión entre nosotros, ¿verdad? Estrecha, hermano, oyendo siempre la palabra del Señor, ¿verdad? Es que damos las gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y a nuestros hermanitos que han participado ahorita, hermano Daniel, trayendo la palabra del Señor, como también su esposa, ¿verdad? Que trajo la alabanza juntamente con nuestro hermano. Es que bendiciones para su casa, para su familia. Vamos a continuar en esta madrugada, mis hermanos, ¿verdad? Con el propósito siempre de estar orando al Señor, de estar, hermano, como dice las Escrituras aquí en Hechos capítulo 2, nos dice en el versículo 42, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Ese es el cómo debe estar una iglesia siempre, hermano, unido siempre, ¿verdad? Perseverando, hermano, siempre buscando de la presencia del Señor, siempre, como decimos, ardiente en el espíritu,
¿Verdad? Y como dice la escritura, hermano, que adoremos al Señor, pues y que adoremos, ¿verdad? Y que le busquemos, hermano, en el espíritu, dice, también con entendimiento, de haber razonamiento, hermano, cómo, de qué manera hacemos siempre las cosas del Señor, ¿verdad? Eso es bien importante y bien para nuestras vidas, hermano, primeramente, para que seamos bendecidos de parte del Señor. Así es que vamos a entrar, hermano, al tiempo de la oración, ¿verdad? Y vamos a estar orando, hermano, ¿verdad? Por todas las necesidades, hermano, que estén, ¿verdad? Que hayan enviado, hermano, para podérselas poner delante del que todo lo puede, ¿verdad? El que todo lo sabe. Y solamente Él, hermano, es el único que puede, como decimos nosotros, darnos esas consolaciones, pero sin antes, hermano, darle al Señor, los debemos de acercar siempre, pues dándole hacimientos de gracia, hermano, que es lo principal. Vea, y ya después, yo creo que para todo, dice la Escritura, que hay tiempo, vea, de alabar al Señor y aún hasta de pedir, hermano. Vea, y se nos dará, dice la Escritura, hermano, pero debemos de hacerlo con ese razonamiento, como le digo, vea, consciente de lo que estamos pidiendo también. Y el Señor que sabe dar, hermano, a sus hijos de la mejor manera los estará respondiendo. Orémosle al Padre, hermano, vea en espíritu y en verdad, como dice la Escritura, Padre, Señor Dios Todopoderoso. Venimos, Señor Jesús, aleluya, en esta hora, Padre Santo, aleluya, Dios mío. Reconociendo, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, oh Santo, de tu deidad, Señor Jesús, aleluya, de tu poder sobrenatural, Padre. Aleluya, de que quién eres verdaderamente el Señor Jesús, aleluya. Ayúdalo, Santo, aleluya, a venir, Señor Jesús, delante de tu presencia, con temor y temblor, Padre Santo, aleluya, Dios mío. Que no sean solamente palabras, Señor. Que no sean solamente, Padre Santo, aleluya, como aquel pueblo, aleluya, decía alabarte, Padre Santo, aleluya, mas su corazón estaba lejos, Señor. Ayúdalo, Dios mío, aleluya. Porque reconocemos, Padre Santo, aleluya, de nuestras debilidades, Señor, que somos vasos, Padre Santo, aleluya, de barro, como tu palabra lo dice, Señor, para que todo lo que aquí se logre, todo lo que nosotros alcanzamos, Padre Santo, aleluya, todo es para la gloria y la honra, Padre Santo, aleluya, de tu nombre, Señor. Muchas gracias, mi Dios, aleluya, por el privilegio. Muchas gracias, Padre Santo, aleluya, Dios mío, por tu presencia, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Padre Santo, aleluya, Dios mío, a través de los cantos, a Padre, aleluya, a través de la palabra, Señor. Tú te mueves, Padre Santo, aleluya, de una y de muchas maneras, Padre Santo, aleluya, Dios mío, mostrando siempre tu gracia, mostrando siempre tu gloria, Padre Santo, aleluya, a favor nuestro, Padre. Nosotros somos los más beneficiados, Señor Jesús, aleluya, cuando te alabamos, Padre Santo, aleluya, en espíritu y en verdad, Señor Jesús, con todo el corazón, con todo nuestro ser, Padre Santo, aleluya, porque sabemos, Padre, aleluya, Dios mío, las necesidades que muchas veces tenemos de los apuros, de los aprietos, Padre, y la alabanza, Señor Jesús, aleluya, es una válvula, Señor Jesús, de escape, Padre Santo, aleluya, donde te alabamos con todo el corazón, con todo nuestro ser. Salimos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, glorificando tu nombre, alegres, Padre Santo, aleluya, Dios mío, en victoria, Padre. Oh, ayúdalos, mi Dios, aleluya, a reconocerte, a darte, Padre Santo, aleluya, Dios mío, la gloria de vida a tu nombre, Padre. Porque solamente tú eres Dios, Señor, porque solamente tú eres el verdadero Dios, Padre, y la vida eterna, Señor. Danos, Padre Santo, aleluya, libertad, Padre, libertad para adorarte, libertad, Padre Santo, para clamar, libertad, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para buscar, Señor Jesús, tu rostro, Padre, de mañana, Señor Jesús, aleluya. Oh, ayúdalos a presentarnos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, con corazones, Señor Jesús, sinceros, con corazones, Padre Santo, aleluya, agradecidos, Señor, con corazones, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que loen tu nombre, Padre, Dios Todopoderoso,
Muchas gracias, Señor Jesús, aleluya, por este privilegio que tú los permites, Padre Santo, de clamar en esta madrugada, de buscar tu rostro, Señor. Da libertad, Padre Santo, aleluya, a cada hermano, Padre, que los encontramos, Señor Jesús, unidos, Padre Santo, aleluya, por estos medios, Padre, para que podamos, Señor Jesús, contagiarlos, Padre Santo, aleluya, a través, Señor Jesús, aleluya, del Espíritu Santo, Señor, a través, Padre Santo, aleluya, Dios mío, de todo, Señor Jesús, nuestro empeño que pongamos, Padre Santo, porque ya sabemos que tu presencia, Señor Jesús, viene, Señor Jesús, a través de la meditación, Padre Santo, que tenemos, Señor, únicamente en ti, Padre Santo, donde los despojamos de todo, mi Dios, para poder, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh, gozarnos en tu presencia. Sentir, Padre Santo, tus caricias, sentir, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que tú estás presente, Señor Jesús, aleluya, que tú estás, Señor Jesús, Dios mío, oh Santo, en todo nuestro caminar, Señor Jesús, gracias, oh Dios Todopoderoso, aleluya, Dios mío, porque los has dado, Señor Jesús, aleluya, de tu Espíritu, gracias, Padre, porque podemos clamar, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, por medio de tu Espíritu, Padre, para poder hallar gracia delante de tus ojos, mi Dios. Muchas gracias, Padre, aleluya, porque sé, Señor, que tú eres, aleluya, Dios mío, el que los esfuerzas cada día, Padre Santo, a buscarte, Señor, a seguir tus pisadas, Dios mío, aleluya, ayúdanos, Padre, a dar, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, a una alabanza sincera, a poder dar una oración sincera, a poder, Señor Jesús, aleluya, hacerlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el razonamiento, Padre Santo, aleluya, de qué es lo que buscamos, Padre, en la oración, Señor Jesús, de qué es lo que buscamos, Padre, a través, Señor Jesús, de la alabanza, Padre, aleluya, qué es lo que buscamos, Señor Jesús, a través, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh, de acercarnos, Señor Jesús, a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, aleluya, porque te tenemos, Padre. Gracias porque no estamos solos, Señor, porque creo, Padre, aleluya, que nuestra perseverancia no depende para nada, Padre Santo, aleluya, de nosotros mismos, Señor, sino que tú, Padre Santo, vas haciendo esa obra perfecta, Padre Santo, aleluya, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre Santo, a través, Señor Jesús, aleluya, de tu palabra, cuando la ponemos por obra. Cuando le ponemos, Padre Santo, aleluya, la atención debida, Padre Santo, aleluya, que se le debe de poner, Señor, para que seamos, Padre Santo, aleluya, edificados, para que podamos nosotros, Padre Santo, aleluya, Dios mío, recibir bendición, Padre Santo, aleluya, a través de tu palabra, Señor. Danos oído, Padre Santo, aleluya, para poder atender tu palabra, para poderla poner por obra tu palabra, Padre. Ayúdalo, Señor Jesús, aleluya. Que verdaderamente seamos tus discípulos, Padre, no de labios, Padre, solamente que te alabemos, sino de corazones contritos y humillados, mi Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús, aleluya, porque has quitado las tinieblas, Padre, de nosotros, Señor. Gracias, aleluya, Dios mío, porque tuviste misericordia, Padre, un día, Señor Jesús, aleluya, Dios mío. Oh Santo, cuando nosotros, Señor Jesús, ni te buscábamos, Padre, cuando nosotros estábamos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, totalmente perdidos en delitos y pecados, Padre Santo, aleluya, mas mostraste toda tu misericordia, Padre, aleluya, todo tu amor, Señor Jesús, aleluya, así como lo hiciste por aquel hombre, Padre Santo, aleluya. Oh Padre, aleluya, para ejemplo, Señor Jesús, de todos aquellos que íbamos a creer en ti, Padre Santo, aleluya, Dios mío, gracias, Padre, porque sabemos que ya no hay excusa, Señor, porque sabemos, Padre Santo, aleluya, que tú has venido a salvar y a buscar, Padre Santo, lo que se había perdido, Señor, gracias, Padre, aleluya, porque has alumbrado nuestros ojos, Señor, para poder mirar, Padre Santo, aleluya, tu gracia, tu misericordia, Padre Santo, tu favor inmerecido, Señor. Gracias, Dios mío, aleluya, porque ahora, Señor Jesús, te tenemos, Padre, aleluya, porque no estamos solos, Señor.
Gracias, bendito Dios, aleluya, bendito sea tu nombre para siempre, jamás, Padre Santo. Ayúdalo, Señor Jesús, y en el cielo te dan alabanza con toda libertad, con todo reconocimiento, día y noche, Padre Santo, aleluya. También nosotros, Señor, que te alabemos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que agarremos ejemplo, Padre, que tú te mereces, Señor Jesús, aleluya, la alabanza, Padre, de todo corazón. Y en todo tiempo, Padre, porque en todo tiempo son grandes, Señor Jesús, aleluya, tu misericordia, son grandes, Padre Santo, aleluya, tus benevolencias, Padre, para con nosotros, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, aleluya, porque creemos, Padre, que aquí estás tú, Señor Jesús, bendiciéndolos, aleluya, Dios mío, que aquí estás tú, Padre Santo, presente, Señor Jesús, aleluya, para poder consolar a tu pueblo, Padre. Pero buscamos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que aún, Señor Jesús, si no fuéramos consolados, Padre, lo seremos a su tiempo, Señor Jesús, aleluya, cuando a ti, Padre Santo, aleluya, Dios mío, lo halle, Señor Jesús, Dios mío, necesario hacerlo, estarás haciendo, Padre Santo, mas te pedimos, Señor Jesús, la fortaleza, Padre Santo, para poder sobrepasar, Señor Jesús, toda necesidad, todo problema, toda lucha, Padre Santo, aleluya, Dios mío, no te pedimos que las quites, Padre, sino que los ayudes, Señor, a sobrepasar, Padre Santo, a sobrellevar, Señor Jesús, toda carga, Padre Santo, aleluya, toda cruz, que tú los pongas, Padre, pero con contentura, Señor Jesús, aleluya, sí, Señor Jesús, como aquellos discípulos, Padre, aleluya, padecían, Señor, aleluya, y cuando padecían por tu nombre, se alegraban, Padre, de ser hallados, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, dignos, Padre, aleluya, de poder, Señor Jesús, ser, Padre Santo, aleluya, Dios mío, partícipe, Señor Jesús, aleluya, de los sufrimientos, Padre, que tú llevaste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, Padre, aleluya, a favor nuestro, para salvarnos, mi Dios. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, aleluya. Glorifico tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Bendito sea tu nombre. Vamos a entrar, mis hermanos, aleluya, a las peticiones. Vamos a ver si hay peticiones, ¿verdad? Para poder orar por ellas, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a, la verdad es que, pues, veo bastante. Está bien pequeñita la letra, sí. Se me hace un poquito difícil, hermano. Nuestra hermana Moreno, ¿verdad? Está pidiendo oración. Por favor, dice, para romper, dice, cadenas de adicción por Felipe, Alfredo, Alfonso, en Cristo Jesús, dice. Bueno. Orémosle al Señor, mis hermanos, ¿verdad? Por estas peticiones, Padre, Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Tú que conoces todas las cosas, mi Dios, aleluya. Tú que conoces verdaderamente lo que hay, Señor Jesús, en cada uno, Padre. No creemos, Señor Jesús, aleluya, que por lo que tengamos nosotros, Señor Jesús, es que tú, Padre Santo, vas a obrar, Señor, sino que todo es por misericordia, Padre. Creemos, aleluya, Dios mío, que todos hemos sido recibidos a misericordia, Padre, sin merecerlos nada, Señor. Así, Padre Santo, aleluya, te pedimos por estas necesidades, Padre, para que tú toques los corazones, mi Dios, aleluya, Dios mío, de todos estos hijos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, de todos los familiares, Padre Santo, de nuestra hermana María Moreno, Padre Santo, que los unimos, Señor, en oración, Padre Santo, en ruegos, Padre, para que tú hagas una obra en sus vidas, Padre. No sabemos cómo, Señor Jesús, porque muchas veces nosotros, Padre Santo, para nosotros se lo hace difícil, pero no para ti, Dios Todopoderoso, pon los medios, Señor Jesús, aleluya. Y mira, Padre Santo, aleluya, la aflicción de nuestra hermana, Padre Santo, aleluya, su congoja, Padre, por sus hijos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que los quiere ver, Señor, en tus caminos, Padre, aleluya, Dios mío, rompe cadenas, mi Dios, aleluya, haz obra, Señor Jesús,
glorifica tu nombre, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh Santo, no sabemos cómo, pero para ti nada es imposible, Padre, en tus manos te ponemos esta petición, Padre Santo, para que tú la suplas, Señor, según tu voluntad, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, aleluya, muchas gracias. Asimismo, hermano, dice acá, hermanos, por favor, oración, dice, por salvación y romper cadenas de adicción y fortaleza espiritual. Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, oh Santo de Israel, aleluya, tú que conoces, Padre Santo, y puedes, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, romper cadenas, romper cerrojos, Padre Santo, aleluya. Somos testigos, Padre, aleluya, de lo que tú, Señor Jesús, los has quitado a nosotros, Padre Santo, aleluya. Gracias, Señor, porque conocemos, Padre Santo, aleluya, el poder y tu misericordia, Padre Santo, sin límites que tú tienes, Padre. Te pedimos, Señor Jesús, aleluya, que tú intervengas, Padre Santo, aleluya, Dios mío, en estas peticiones, Padre Santo, aleluya, que está haciendo aquí, Señor Jesús, mi hermana, Padre Santo, aleluya, que rompa esas cadenas, Padre Santo, de adicción, esas cadenas, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que tienen atados, Padre Santo, aleluya, Dios mío. Oh, Padre, a estas almas, Señor Jesús, te pedimos, Señor, fortaleza espiritual, Padre Santo, aleluya, Dios mío, para seguir clamando y seguir, Señor Jesús, creyendo, Padre Santo, aleluya, que tú estarás, Señor Jesús, aleluya, haciendo una obra, Señor Jesús, aleluya, en estas necesidades, Padre. En el nombre de Jesús, aleluya, te lo pedimos todo. Dios Todopoderoso, aleluya, glorifícate, Señor Jesús, aleluya. Porque solamente tú lo puedes hacer, Señor Jesús. Estamos convencidos, Padre, aleluya, Dios mío, que nadie puede hacer nada, Padre Santo, aleluya, para poder cambiar a alguien, Señor. Lo único que podemos hacer, mi Dios, aleluya, es clamar al que todo lo puede, Padre Santo, aleluya, el que no escatimó aún dar su vida, Padre Santo, aleluya, para poder venir a salvarnos, Padre. Yo sé que tú, Padre Santo, quieres, Señor Jesús, aleluya, hacer, Señor Jesús, grandes cosas, Padre Santo, en las vidas, en los corazones necesitados, Padre. Ahí está esa necesidad para que tú, Señor Jesús, aleluya, te glorifiques, mi Dios, aleluya. Asimismo, mis hermanos, hay una oración, aquí dice, hermano, oren, dice, por favor, dice, por sanidad, dice, pastor Víctor. Bueno, hermano, pues no sabemos dónde esté esta necesidad, pero sí sabemos, pues ya hasta el nombre, hermano, oremos por esta sanidad, ¿verdad? De un hermano, pastor, hermano, que está, dice, con necesidad, hermano, de salud, ¿verdad? Orémosle al Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, glorifica tu nombre, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, oh Santo de Israel, aleluya, ahí está esa necesidad, Padre, para que tú te glorifiques, Padre, aleluya, para que seas tú, Señor, obrando poderosamente, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, aleluya, Dios mío, en acción, Padre, aleluya, en manifestación, Señor Jesús, Dios mío, de tu presencia, Padre, porque tu presencia es el que hace la diferencia cuando tú llegas, Padre, no solamente llegas, Señor Jesús, sino que llegas con bendiciones, Padre Santo, aleluya, a nuestros hogares, a nuestras casas, Padre Santo, aleluya, y tú dejas, Padre Santo, aleluya, bendiciones, Señor, te pedimos, aleluya, Dios mío, sanidad, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que seas tú glorificado, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, en nuestro hermano Víctor, Padre Santo, aleluya, que lo levante, Señor Jesús, aleluya, en tu misericordia, Padre Santo, aleluya, en tu amor sobrenatural, Padre Santo, aleluya, que tú los tienes a nosotros, Señor, extiende tu brazo de poder, Padre Santo, aleluya, Dios mío, y da una completa sanidad, Padre, aleluya, a estos órganos, Señor Jesús, que tenga deteriorado
nuestro hermano, Padre Santo, tú conoces su necesidad en tus manos, Padre Santo, aleluya, la ponemos, Señor. Glorifícate, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, aleluya, te lo pedimos todo, mi Dios. Asimismo, hermanos, están pidiendo oración también, ¿verdad? De sanidad, dice de Juan. Orémosle al Señor, mis hermanos, Padre, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor Jesús, aleluya. Mira, Señor Jesús, aleluya. Cuánta necesidad hay, Padre Santo, en medio de tu pueblo, Señor. Oh, ten misericordia, ¿quién no tiene necesidades, Señor? ¿Quién no tiene, Padre Santo, congojas? ¿Quién no tiene apuros, Señor? Mas venimos, aleluya, Dios mío, oh Santo, no llorando, Señor Jesús, aleluya, porque estamos afligidos, Señor, sino, Padre Santo, aleluya, lloramos, Padre, para poder, Señor Jesús, hallar gracia delante de tu presencia cada día, cada momento, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que estamos, Señor Jesús, delante de tu presencia, mayormente, Padre Santo, aleluya, para que seas tú obrando, Padre, para que nuestra oración, Señor Jesús, no sea impedida por nada, Padre Santo, aleluya, para que tus oídos estén atentos al clamor de tu pueblo, de tus hijos, Padre Santo, aleluya, que clamamos por estas necesidades, Padre, en el nombre de Jesús, te ponemos a Juan, Padre Santo, aleluya, para que tú sanes, aleluya, Dios mío, su necesidad que él tiene, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. También, hermanos, dice, por favor, vea, pide oración por fortaleza, dice, espiritual, vea, para que el Señor Jesús, aleluya, los bendiga, mi hijo, dice, que siga obrando, dice, mi hijo, en mi vida, dice, y cobertura para mis hijos, gracias. Bueno, ahí están pidiendo también esta petición, hermanos, por vea fortaleza espiritual para nuestra hermana sin duda o hermano, vea y por que oremos por sus hijos, hermanos, para que obre, vea en su vida esa cobertura, vea que el Señor ha prometido, donde dice que vamos a ser salvos nosotros y también, hermanos, pues nuestros hijos. Orémosle al Señor, Padre, Señor Dios Todopoderoso. Glorifícate, mi Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya, fortaleciendo, Padre, porque tu fortaleza, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh Santo, es la que los ayuda, Señor Jesús, a seguir adelante, Padre Santo, en medio, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, de cualquier necesidad, Señor. Es tu fortaleza, Padre Santo, aleluya, Dios mío, la que nos da, Señor Jesús, el ánimo para poder seguir esperando y seguir clamando, Padre Santo, aleluya, porque creemos, Señor Jesús, aleluya, que tú sabes bendecir, que tú sabes fortalecer, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aleluya, te pedimos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, por estos hijos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, obra, Señor Jesús, da cobertura, Padre Santo, aleluya, estos hijos, Padre. Ten misericordia de ellos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Te lo pedimos todo, mi Dios, aleluya. Muchas gracias. También nuestra hermana Roxana, hermanos, envía, vea una petición aquí, vea para que, dice, Dios les bendiga. Les sigo pidiendo sus oraciones por mis hijos. Dios tome el control de sus vidas y para que Dios, libérese a Kimberly. Vea una oración que se ha estado haciendo, hermano, ya de varios días. Vamos a seguir orando, hermano, en el nombre del Señor, para que el Señor tome control, pues, de estas necesidades, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Te presentamos, Señor Jesús, aleluya, que Kimberly, Kimberly. Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, oh, glorifica tu nombre para que tomes tu control, Padre Santo, aleluya, de estos hijos, Padre Santo, aleluya, para que seas tú, Señor, bendiciéndolos, Padre Santo, aleluya, a través, Señor Jesús, de esa cobertura, Padre Santo, que tú has prometido dar, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, oh, Santo, aleluya, a los
padres, padre, para poder bendecir también a los hijos. Te pedimos, Padre Santo, por ellos, a pesar, Señor Jesús, aleluya, que ellos muchas veces no quieren, Padre Santo, aleluya, pero a su tiempo han de querer, Padre Santo, aleluya, porque creemos en la oración del justo, creemos en la oración, Padre Santo, de tu siervo, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que siguen pacientemente, Padre Santo, esperando en ti, Señor, que tú obrarás, Padre Santo, aleluya, en estas necesidades, Señor. Te pedimos una vez más, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que bendigas, Padre Santo, aleluya, la vida, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, de esta hija, Padre Santo, aleluya, Dios mío, bendice, da fortaleza a nuestra hermana, Padre Santo, aleluya, y confiamos y esperamos, Padre Santo, aleluya, que tú estarás haciendo esa obra en el nombre de Jesús, aleluya, te lo pedimos todo, mi Dios. Muchas gracias, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, lo hemos hecho todos, mis hermanos, así es que Dios me los bendiga, ¿verdad? Y sigamos adelante, vamos a dar lugar, hermano, a nuestros hermanos que van a estar entonando la alabanza de cierre. Dios me los bendiga, mis hermanos.